tal? Bienvenido a este segundo programa. Si tú no te perdiste el anterior, estábamos hablando acerca del tema del viaje del héroe. Bueno, y fíjate que, hacer un poquito de remembranza, Joseph Campbell es un personaje estadounidense que se dedica a hacer estudios de antropología, filosofía, pero en particular acerca de los mitos. Él le encanta esto. Y se dio cuenta que había una extraña relación en cuanto a en las historias es repetitivo, una especie de patrón de conducta. Y bueno, en el programa anterior nos quedamos precisamente en el punto número 6 para que en este continuemos en el desarrollo de esto. La invitación es para que tú puedas hacer un análisis, como lo hemos visto en el caso de la película de Forrest Gump. También se mencionó El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias. Pero ¿por qué no lo intentas con alguna película que sea de tu agrado, de algún superhéroe? Esa es la propuesta. Yo me quedo aquí con ustedes, precisamente, no sin antes agradecerte por todos los comentarios que nos has hecho llegar. Si te gusta el video, regálanos un like. Y si no te gusta, pues compártelo con alguien. Gracias y seguimos aquí cavilando. Bueno, viene el séptimo momento y fíjate, es importante, es muy interesante al darle seguimiento a esto, encontrar el paralelismo, porque después, insisto, esa estructura se salta al coaching personal. En la vida propia, ¿no? Al final te voy a hacer un par de preguntas que también son trampa para hacérselas a tu público, perfecto, sí. ¿No? ¿Sí? Entonces, bueno, el séptimo momento se llama la aproximación a la caverna más profunda. O sea, justo cuando ya tenía todas las respuestas de los problemas que venía enfrentando, ¡pum! Llega una nueva circunstancia y le cambia todas las preguntas, pero entonces ya, como ya es otra talla de ser humano, pues ya. Ya no es solamente un problemita de buleo en la escuela, ya es una caverna profunda. Y aquí Forrest queda huérfano de su madre y Jenny, su mujer, lo abandona. Entonces, pues es realmente tocar suelo de bruces, romperse la cara, romperse el alma y pasarla mal, muy mal. Es muy simbólica este nombre que tiene la séptima etapa, que es la caverna más profunda. O sea, no es solamente un tropiezo, es realmente un encuentro con lo peor que puede ocurrir. Coloquialmente, ¿no? Nosotros llamaríamos tocar fondo, ¿no? Sí, tocar fondo, sí. Bueno, luego viene una continuación de esto, ¿no? Que es la etapa número 8, que se llama la Odisea o el Calvario. Imagínate nada más qué diccionario, ¿no? Forrest corre durante 3 años, ¿no? No sabe por qué, simplemente tiene mucha resistencia, pero está como en una franca ansiedad, en una necesidad de hacer algo y lo resuelve corriendo. Claro, es una historia fantástica, nadie aguanta 3 años corriendo, pero algo mágico pasa en la historia que tú lo crees posible. O sea, te va envolviendo tanto la historia que tú sientes que es posible correr durante 3 años, ¿no? Pero no es que necesariamente Forrest la esté pasando bien. Está viviendo una odisea, un calvario realmente. Y de la misma manera como inicia su recorrido, en algún momento se detiene Forrest, ¿no? Le preguntan, ¿qué pasó? Dice, ya me cansé. ¿Sí? Ya me cansé. ¿Sí? ¿No? Ajá, y bueno, ya en la parte del coaching es, bueno, ya te cansaste, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿No? Pues, primero tienes que sentirte realmente incapacitado para continuar antes de hacer un cambio significativo. Mientras no, pues siempre hay margen de tolerancia, claro. ¿No? Lo tiene el alcohólico, lo tiene el drogadicto, lo tiene el marido, la mujer golpeada, ¿no? Hasta que no dicen un hasta aquí, van a seguir siendo esclavos de una situación que llegó para enseñarles algo. Esa es la esencia personal, principal del viaje del héroe, aprender algo a través de toda esta estructura, ¿no? Viene el momento número 9. Tenía que llegar, bueno, la recompensa. Aquí es donde Forrest descubre que tiene un hijo y logra casarse con Jenny y vivir con ella hasta que muere, es decir, hasta que muere Jenny, no Forrest, ¿no? O sea, ya había perdido a Jenny, la recuperó y ahora es hasta papá de un hijo que concibió con ella y es una recompensa después de toda esta pesadilla larga, después de este largo túnel que enfrentó, pues viene una recompensa. Oye, un paréntesis. Sí. En este recorrido no vamos a llegar al final de la película, ¿o sí? Porque si no se van a perder el desenlace. Mira, no se pierden tanto. Okay. Nos quedan 3 puntos, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero es que más bien es como una invitación, te digo, a que la busquen, una provocación. Perfecto. Muy ¿no? bien. Viene el momento número 10. Son 12, ya nomás nos faltan 3. En este momento número 10, que se llama El Camino de Regreso,
Forrest Gump cuida y educa a su hijo. Ahora el alumno que antes era el mentoreado, uh-huh, el hijo, ahora es el padre mentor. Y ahora ya está viendo la historia desde el otro lado. Y está jugando ya un rol pues, que antes veía solamente desde lejos, ¿no? Uh-huh. Porque hay una escena, pero que te interrumpa, uh-huh, donde justamente Jenny le informa que es su hijo, y viene esta confrontación interna de preguntar, ¿es normal? ¿Él no tiene problemas? Porque él ya vivió en carne propia una serie de situaciones que evidentemente espera que no, que su hijo no sufra, y dijo, sí, no pasa nada, no tengas problemas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando vi esa escena, dije, bueno, es que ¿qué es normal? Exactamente, sí. ¿No? Porque yo recuerdo que Elvis Presley de ahí va, de un pasito loco de piernita quebrada, según la historia, ¿no? De ahí lo tomó, ¿no? Pero y sí se lo creí como, sí me dejo envolver, me dejo cuentear, ¿no? Pero que todo lo que él hizo en algún momento, yo me vi reflejado con eso, y no solamente yo, seguramente tú también, uh-huh, y más de dos, ¿no? De hecho, cuando rescata a su compañero Bubba, es que él va una y otra vez rescatando gente, ¿no? Con la visión de rescatar, no de preocupar realmente su vida, ¿no? Eso es algo muy importante. Dime tú si todos estos spoilers, que son como avances, claro, no hacen que la gente quiera ver la película completa. Pero es que son dos regalos, porque uno es la película per se, y otro es entender que sí, ahí está la estructura del viaje del héroe, y después equipararla con la estructura de otras películas. Te digo, la historia siempre es la misma. Pero esto es padrísimo, porque después cuando nosotros querramos ser cuenteros o noveleros, pues nomás seguimos esa estructura. Fantástico, ¿no? Okay. Y bueno, luego viene el momento número 11, que se llama la resurrección o transformación. O sea, de aquí para el real ya es puro crecimiento, ya nos lo ganamos, es un poquito como el jubileo, como pues ya la hicimos, lo más difícil ya pasó, y es importante tener en cuenta esto cuando vamos en el paso número 6 o 7, porque son los más difíciles, y decir, esto va a pasar, y esto es una historia completa, no nomás es este capítulo no es mi vida, esta historia tiene otro, un seguimiento natural, que ni siquiera yo tengo que pelear por eso, más bien tengo que pelear por continuar la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí en esta parte número 11, que se llama la resurrección o transformación, Forrest descubre que en la vida conviven el azar y las capacidades propias para construir su propio destino. Okay. Pues, qué novedad, no es nada nuevo, no, pero sigue siendo cierto. Y recordarlo nos vuelve otra vez poderosos, nos devuelve esta capacidad, esta credibilidad en nosotros. Finalmente, en el momento número 12, tenemos el retorno con el elixir vital, o sea, este trofeo por el que yo salí desde un principio. Ya lo conseguí, pero se me cayó 3 veces en el camino, me dieron uno falso, tuve que ir por el verdadero, alguien me lo robó, tuve que pelear por él, en esa transición murió mi perrito, o perdí un brazo, o lo que tú quieras, ¿no? Luke Skywalker perdió una mano, ¿no? Entonces, por fin regresan con el elixir vital, y aquí en la película, Forrest no solo descubre que conoce el sentido de la vida, fíjate nomás, ¿no? Sino que es capaz de transmitirlo a su hijo. Y la historia termina, ¿no? Insisto, sí soltamos 2 o 3 spoilers, pero fue plan con maña porque no contamos la historia completa, solamente analizamos una estructura, y cuando ya en la parte de la mentoría personal a nivel coaching empleamos este recurso, lo que recibimos a cambio es una gran herramienta para el autoconocimiento y para resolver objetivos mediante el descubrimiento de cosas que conscientemente no captamos, ¿sí? Por eso Jung dice, utiliza los arquetipos para que te conozcas más. En el templo de Delfos, en la Grecia antigua, había una carrera que era la de filosofía, ¿no? Uh-huh. Y duraba 10 años, hoy las carreras de filosofía duran 4 años, ¿no? Pero se daba en 2 aulas esta carrera, ¿no? En la primera aula había una puerta con un letrero que decía, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Y durante 5 años lo único que se estudiaba era el autoconocimiento de cada persona. ¿Cuántos latidos por minuto en estado de reposo? ¿Cuántos latidos por minuto en estado de agitación? ¿Cuántas horas sueñas? ¿Qué te cae bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué sientes cuando tal cosa pasa? Conócete a ti mismo, ¿no? La palma de tu mano, ¿de verdad crees que la conoces como la palma de tu mano? ¿De verdad la conoces, no? Y después venían los otros 5 años en una segunda habitación, en cuya puerta, en la entrada, había otra leyenda que decía,
y conocerás a Dios y al universo. Y entonces, y solo entonces, ya podían empezar a hablar del bien, del mal, de los demás, pues de las estrellas, de... pero no sin antes primero haberse conocido a sí mismo. Entonces, en el viaje del héroe, lo que tenemos enfrente de nosotros es no un espejo, Guillermo, muchos espejos. O sea, nos hacen tomas, son como desde arriba, desde abajo, por atrás, por adelante. Realmente hacemos una exploración total porque tenemos los ojos abiertos, los sentidos atentos. No es que haya nueva información, no, es que nosotros estamos más atentos a eso. Esta es la gran riqueza que nos otorga esta mentoría del viaje del héroe, y finalmente se traduce en logros personales, ¿no? Tan solo poder hablar con el padre después de tantos años, tan solo poder perdonar a la madrastra que nos jodió la infancia, tan solo poder librar un proceso de culpa, ¿no? El maestro que me reprobó. Por ejemplo, ¿no? Que seguramente él dice que quien reprobó fue, claro, ¿no? Claro. Pero igual él también tendrá que hacer su propio viaje del héroe, ¿no? Y como esto es universal, es maravilloso ver cómo cada quien tiene su propia travesía. Y si se entrecruzan nuestros caminos, eso y un poema son lo mismo, porque entonces ya hacemos una sinergia en donde, órale, tú llevas el ritmo y yo el compás, y tú cantas y tú bailas. Y así es como se crean las culturas y las civilizaciones. Con que cada quien se haga cargo de lo que le corresponde, ya la hicimos. Oye, Rebur, hablamos de estos momentos, como los mencionaste, de 12. Pero llevan un orden, son arbitrarios, puedes vivir 5 y hacer una pausa, son aplicables a todos los ámbitos. ¿Cómo funciona? Mira, en la estructura del cuenta historias llevan este orden, para que haya cierta coherencia. Claro. ¿No? Lo importante es saber que, aunque ya en la vida real puede haber diferentes interacciones, casi siempre son en este orden, porque es como un proceso de maduración. La fruta no se puede caer del árbol antes de haber dado una hoja o dos hojas, ¿no? Una cicatriz no puede hacer costra si antes no supuró, por ejemplo, pero no pudo haber supurado si antes no se hizo y no te dolió, ¿no? Entonces sí creo que hay aquí como un orden muy orgánico para que finalmente se traduzca en el final de la historia, que ya regreso con mi elixir. Lo más apasionante de esto es que cuando llegamos al número 12 de una experiencia vital, ya está la etapa número 1 de la siguiente travesía, y hasta que morimos. Y es fantástico porque en esta siguiente travesía, aunque sea muy diferente, pero ya traemos la experiencia, el expertise, el know-how de lo que vivimos antes. Entonces decimos, bueno, si yo pude vivir y tener éxito en aquel problema que tuve, pues lo que venga ya me hace los mandados. Puede ser que sí o puede ser que no, pero ya no nos da tanto miedo. Por eso los viejitos y las viejitas dicen, a mi edad ya lo único que puedo repetir son bendiciones, porque yo el miedo ya lo superé, ¿no? Yo estoy más allá de todas esas cosas de ustedes, los jóvenes o los chavos, ¿no? Entonces sí, creo que va en ese orden. Oye, ¿y cuál consideras que es tu momento o tus momentos de abastecimiento? Mira, básicamente es entender que estamos en un fluir constante. No resistirte. Por ejemplo, en un recurso muy de teatro, en la parte del impro, es si estás improvisando un diálogo con alguien, no te niegues a lo que él te propone, dale seguimiento. Si tú me dices, oh, tú eres un torpe, y yo no sé improvisar, te diría, no, el torpe eres tú, entonces estoy rechazando. En cambio, en el impro, ya en la técnica, es que tú me dices, oh, tú eres un torpe. Yo te digo, soy torpe, pero tú lo eres más, ¿no? No te niego, simplemente te acompaño. Entonces, aquí, en la vida real es, si ves que llueve, permite que llueva. Si ves que sale el sol, permite que salga el sol. El problema es cuando trates de evitarlo y a ver, lógralo, pues no lo vas a lograr. Entonces, cuando tú vas fluyendo con la vida misma te trae aportes significativos que te van a auxiliar en el camino. El problema es cuando nos resistimos y nos soltamos y acaparamos y queremos controlarlo todo y no permitimos. Pablo Picasso decía, mucha gente no disfruta de sus 80 por querer estar eternamente en los 40. Pero es que también en la edad de oro hay oro. Ok, pues nos quedamos con esa frase, Ramón. La verdad es que ha sido muy, muy placentero de haber
desentrañado, desmembrado un poco este de viaje del héroe. El viaje del héroe, sí. Hay mucha información en YouTube. Yo ya sé que se van a quedar un poco picados, entonces ahí se van a dar un buen festín del viaje del héroe. Pues ahí está la invitación. ¿Hago algún mensaje final que quisieras dar, René? Pues mira, aquí la frase célebre sería: todo está bien hasta lo que está mal. Y si nos remitimos un poquito a Víctor Frankl, que es sí a la vida a pesar de todo. ¿Sí? Perfecto. Ramón, muchísimas gracias, de verdad. Memo, gracias por invitarme. Estamos a la orden. Hasta luego. Pues estamos llegando al final de esta emisión. Yo me quedo aquí cavilando con Ramón, por supuesto. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa. Agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ti que nos haces el favor de ver este y otros programas. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez y hasta la próxima. Hasta la próxima.